Hola, Dios te bendiga. Qué bueno estar de nuevo contigo junto en esta casa de paz. Le damos gracias a Dios por este privilegio que nos permite entrar a tu casa y compartir contigo todas sus enseñanzas y todo lo que podamos aprender en Dios a través de su palabra. Hoy va a ser un día especial, hoy hay una enseñanza especial para ti, para tu vida y para los tuyos. Así que yo te voy a pedir que en este momento cierres tus ojos y adoremos a Dios con esta adoración. Decláralo conmigo. Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más. Para tus hijos no escatimas nada. Bueno ha sido para mí. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Queremos darte gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. ¿Qué sería de nosotros? Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera visto. Decláralo. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Bueno, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios. Bueno es para siempre. Demos gracias
a nuestro Dios, su misericordia. Vamos a hacerlo todos juntos y demos gracias a nuestro Dios, su misericordia es para siempre. Mientras le cantas, empieza a danzarle, porque Él está moviéndose en ese lugar por tu gratitud. Quiero hablarte de lo que significa casa de paz. ¿Qué significa tu fe en medio de la crisis? ¿Qué significa tu fe en medio de la crisis? ¿Cómo tu fe puede controlar la crisis? ¿Cómo tu fe puede controlar todas las circunstancias adversas que nosotros estamos viviendo? Por eso quiero depositar una semilla, quiero depositar esta semilla de la palabra que te llevará a un mejor nivel de tu vida en este tiempo. Así que no te distraiga y ponte atento a lo que Dios tiene para ti. En este año 2020 es un año que ha empezado, es una nueva década que ha empezado, y sin embargo, fíjese usted cómo empezó esta nueva década, cómo empezó este nuevo año, con esta crisis, con esto que estamos pasando, lo cual va a traer muchos cambios en cada vida nuestra. En cada uno de nosotros va a traer muchos cambios, donde nuestra vida quizás de muchos no será igual que como era antes. Algunos para bien y otros para mal. Ahora bien, ¿qué está sucediendo en el mundo natural? ¿Qué está sucediendo en el mundo espiritual provocado por toda esta situación? Esto ha creado un temor, esto ha creado un miedo, esto ha creado un pánico en cada uno de nosotros, en el cual nuestra fe se ha visto muy amenazada. Nuestra condición se ha visto muy amenazada.
y donde las realidades nuestras que estamos viviendo están saliendo. Realidades que nosotros no conocíamos, condiciones en las que nosotros estábamos viviendo, y esas condiciones podríamos decir que eran como un engaño, porque ahora es donde estamos viendo verdaderamente quiénes somos nosotros, con quién confiamos, con quién estamos, a quién le tenemos fe. Por eso el resultado de la crisis en el cambio, y a los hombres no les gustan los cambios. Cada crisis trae cambio. No hay una crisis que no produzca un cambio. Y a nosotros los hombres no nos gusta el cambio. No nos gusta. Por eso nos sentimos mal, por eso nos sentimos impotentes. Por eso entramos en esas condiciones emocionales. Porque cada crisis provoca un cambio. Porque cada crisis va a traer la realidad de quienes somos nosotros. Conforme la actitud que nosotros enfrentemos, cada crisis es la actitud que va a decir nuestra propia realidad en nosotros. La crisis es una situación que te afecta a ti, sin tú tener la culpa, sin tú tener control, pero te exigirá responsabilidad para que tú puedas pasar la crisis. Mira qué tremendo. La crisis siempre van a venir. Los procesos siempre van a venir. Aún sin tú tener la culpa, las crisis te van a venir sin tú tener el control, porque no hay crisis que tú no vas a poder tener el control. Pero tú sí puedes tomar las condiciones para poder pasar esas crisis. Y te va a exigir una responsabilidad. Y es ahí donde nosotros no queremos entrar. Estamos viviendo una crisis, pero no queremos responsabilidad. Toda crisis traerá cambio. Y para usted enfrentar esos cambios, usted va a tener que tener una responsabilidad. Una responsabilidad como ser humano, una responsabilidad como ciudadano, una responsabilidad como hijo de Dios, una responsabilidad como creyente. La crisis nos lo va a exigir. Por eso tenemos que entrar en esa dimensión de no distraernos. No desenfocarnos en medio de la crisis, sino nosotros sacar lo que nos corresponde hacer a nosotros y sacar la responsabilidad que nosotros tenemos que tener. Usted no puede controlar la crisis, pero usted sí puede controlar su mente. Su mente usted la puede controlar. Y es ahí en tu mente donde usted va a manejar todas sus condiciones. Es ahí donde en su mente usted va a manejar todas sus percepciones de lo que usted está viendo y de lo que usted está sintiendo. Entonces la crisis usted no la va a poder controlar. La crisis quizás usted no la pueda manejar, pero usted sí puede manejar su mente. Usted sí puede controlar su mente, controlar tus pensamientos. Usted puede controlar sus emociones. Aunque no pueda controlar la crisis, pero si usted controla su mente, si usted controla sus pensamientos, usted controla su voluntad, entonces es como si usted tuviera control de la crisis. Y esto es importante que lo entendamos. Porque esta no va a ser la única crisis que vamos a tener. Van a venir más crisis, porque la palabra lo dice, bíblicamente vendrán tiempos de guerra, vendrán tiempos de pandemia, porque son tiempos que Dios está preparando su novia para venir a rescatar su novia. Y tienen que venir esos tiempos para que nosotros podamos sacar y entender lo que tenemos dentro de nosotros y vivir y empezar a vivir una realidad en Cristo Jesús. Cuando usted le entregó su vida a Jesús, Dios automáticamente empezó a producir un cambio en ti. Y es un cambio que tiene que ser real en tu mente y tiene que ser real en tu corazón. Por eso Jesús cuando vino y luego que salió del desierto de ser tentado, dice la palabra que Jesús salió a predicar su primer sermón. Y el primer sermón que Jesús predicó fue: arrepentíos porque se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Esa palabra arrepentíos significa metanoia. Y eso significa cambio de mente, cambio de pensamiento. Cuando vienen los procesos como estos, cuando vienen la crisis como esta, es donde nosotros vamos a identificar cuáles son nuestros pensamientos. ¿Cómo manejamos, cómo enfrentamos las crisis con nuestros pensamientos? ¿Qué hacemos nosotros en nuestra mente?
¿Cómo manejamos nosotros las emociones, aún viendo todo lo adverso que hay allá afuera? ¿Cómo manejamos nosotros la voluntad en medio de la crisis? ¿Tenemos control nosotros de nuestra voluntad para que la voluntad de nosotros no nos domine? Muchos somos dominados por la voluntad. Usted no se imagina toda la llamada que he recibido, los WhatsApp que me han enviado, de gente que en esta crisis han tenido control de sus pensamientos, han tenido control de sus emociones, han tenido control de su voluntad. Y están teniendo una manifestación tan exquisita, tan linda, tan preciosa con sus hijos, que están viviendo tiempos y momentos con sus hijos que nunca habían vivido. Aún pastores me dicen que están conociendo a sus hijos que no lo conocían, que no habían tenido ese tiempo de participar con ellos. Son tiempos preciosos donde ellos no lo van a olvidar nunca, pero sin embargo tenemos una crisis. Pero conforme nosotros tomemos el control de nosotros mismos, nosotros seremos capaces de vivir en esta crisis una plenitud de aprendizaje, una plenitud de enseñanza. Pero muchos de nosotros seguimos afanados con las cosas del mundo. Seguimos más pendientes a lo que digan la gente, lo que hagan los comentarios. Estamos más entretenidos con el teléfono, estamos más entretenidos con todas esas informaciones, en vez de nosotros tomar control de nosotros mismos para poder sobrellevar esta crisis. El mundo natural, hay una crisis que se llama el COVID-19, una pandemia, pero no tiene control de tus pensamientos. Esta pandemia no tiene control de tus emociones. Esta pandemia no tiene control de tu espíritu. Quien lo tiene eres tú. Tú eres que lo tienes. Cuando usted tiene control de sus emociones, cuando usted tiene control de sus pensamientos, cuando usted tiene control de esas emociones, entonces usted va a comenzar a tener control de cualquier situación adversa. Usted va a tener control de cualquier crisis. La crisis saca tus realidades en lo que tú estás viviendo. Por eso es que no nos gusta la crisis. Por eso es que no nos gustan los desiertos, porque que cada crisis, cada situación saca lo que nosotros realmente somos. Dios permite la crisis para manifestar su poder. Y lo vemos como Sadrach, Mesach y Abednego fueron introducidos en el horno de fuego. Y lo introdujo en el horno de fuego a una temperatura grande, a una mayor temperatura. Y sin embargo, cuando el rey fue y abrió la puerta, no vio tres hombres, vio cuatro. Había una cuarta persona ahí con ellos. Y esa persona era el ángel de Dios. Ahora yo te pregunto, en esta crisis, ¿quién está contigo? En esta crisis, ¿con quién tú estás? En este proceso, ¿quién está contigo? ¿Estás tú confiando que el Espíritu Santo está contigo? ¿Estás tú confiando que el Consolador está contigo? La crisis es para que usted manifieste quién está con usted. Daniel, en el foso de los leones. Dios quería demostrarle al gobierno y al sistema que sus hijos duermen con los leones. Y déjame decirte, cuando abrieron, que vieron a Daniel, Daniel estaba durmiendo con el león. Pero ¿quién estaba con Daniel? Porque Dios quería demostrarle al sistema que en medio de la crisis, ¿quién está con los hijos de Dios? Ahora, ¿estás tú demostrándole a tus hijos quién está contigo? ¿Estás tú demostrándole a tu familia quién está contigo? ¿Estás tú demostrándole a tus vecinos quién está contigo? ¿Estás tú demostrando tú mismo quién está contigo? Y déjame decirte, este hombre, cuando vio que este león no se que los leones no se comían a Daniel, sacó a Daniel y lo puso en lugares altos. Lo puso en lugares altos. Y él mismo, un impío, comenzó a glorificar a Dios. Porque eso es lo que Dios está buscando. Que en medio de la crisis tú manifiestes el poder de Dios. Que en medio de la crisis tú manifiestes tu fe en Dios. Que en medio de la crisis tú manifiestes que quién está contigo. Quién tú eres en Dios. Daniel no tenía ningún temor. Además, Daniel tenía un espíritu desafiante. Cuando Daniel lo...
le fueron a hablar al rey diciéndole que Daniel no lo estaba adorando su estatua que hizo y que Daniel abría las ventanas y que estaba orando tres veces sin importarle quién lo miraba, porque Daniel sabía en quién creía. ¿Qué convicción nosotros tenemos de Dios? ¿Qué convicción tenemos del Espíritu Santo? Aún viendo milagros, aún viendo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, aún viendo Dios lo que ha hecho con nosotros. Aún viendo Dios que en medio de toda esta crisis desde hace un mes, Dios te ha guardado, no te ha enfermado, no te ha faltado nada, has comido, no, tiene todo. Y aún así, se nos hace difícil tener una convicción que, como dice Eclesiastes, todo tiene su tiempo. Esto es temporero, esto va a pasar. Ahora bien, esto va a pasar, es temporero. Pero ¿cómo vamos a quedar nosotros delante de Dios? ¿Cómo vamos a quedar nosotros delante de Dios? ¿Qué dirá Dios cuando nosotros salgamos de esta prueba? ¿Saldremos aprobados o no saldremos aprobados? Dice Eclesiastés 3:1-2, dice que todo tiene su tiempo. Esto es temporero. Esto es temporero. Y lo que tenemos que demostrarle a Dios es que en este proceso nosotros vamos a ser aprobados. Y cuando usted es aprobado por Dios, prepárese que a usted le viene una etapa nueva. A usted le viene una bendición grande. A usted le viene cosas grandes. Profetizo que esta etapa en la que nos va a meter Dios será la etapa de un avivamiento más fuerte en la iglesia de Dios. Habrán muchos que volverán a lo mismo. Habrán muchos que no tendrán la convicción. ¿Por qué? Porque a veces las crisis, a veces los desiertos, a veces estas mismas condiciones hacen que surja la cizaña junto con el trigo para saber quién es quién. Pero todo el remanente que confíe en Dios, todo el remanente que sea obediente a Dios, todo el remanente que cumpla con su responsabilidad de creerle a Dios y manifestar a Dios en estos procesos, va a ser bendecido, va a ser prosperado, va a ser multiplicado. ¿Por qué? Porque esto es temporero. En lo natural nada es eterno. Y el COVID-19 es natural. Es natural. Mira lo que dice Génesis 8:22. Génesis 8:22, una palabra poderosísima. Génesis 8:22. Mira lo que dice. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera. Oiga, qué tremendo. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera. Y la siega. El frío y el calor. El verano y el invierno. Y el día y la noche. Mientras la tierra permanezca, no cesará el día y la noche. Ahora mismo estamos en la noche, pero el día vendrá. Porque dice la palabra que no cesará el día ni la noche. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no ha habido una madrugada que haya vencido un amanecer. ¿Sabe qué significa eso? Que este proceso que estamos viviendo ahora tiene su tiempo. Solamente tenemos que mirarlo nosotros como si fuera de día. Por eso tu fe tiene que ser una fe de día y la misma fe tiene que ser en la noche. Eso es lo que se llama una fe de reino. Una fe que tú no dudas. Una fe que está basada en la convicción y en la gratitud. Eso se llama fe de reino. La fe de reino es la fe que usted tiene, la misma fe en el día cuando está todo bien. Cuando está todo excelente, cuando no hay nada, que usted está viviendo una plenitud, usted mantiene esa fe. Esa fe de reino es que cuando viene la noche, usted tiene la misma fe como si tuviera de día. Y usted tiene la convicción, usted tiene la gratitud de lo que Dios ha hecho contigo y de quién tú crees. Usted tiene que creer en la oscuridad. Usted tiene que creer en la crisis, lo que Dios te dijo en el día. Tiene que creer en eso. Es ahí donde tú vas a fortalecer tu espíritu. Es donde tú vas a tener la convicción para pelear. Es ahí donde la vas a tener. Este tiempo sacará Dios lo que está dentro de ti, que tú no conoces, pero tú lo tienes. Tú no lo conoces, pero tú lo tienes. Y Dios lo va a sacar. Por eso muchos de ustedes en este tiempo van a aprender a orar.
cosas que usted no sabía que era capaz de hacer en la oración. En este tiempo muchos de ustedes van a ayunar, cosas que usted era incapaz de hacer en el ayuno. En este tiempo Dios va a sacar adoraciones que usted nunca sería capaz de tener esas letras y apuntarlas. Dios es nuestra fuente. Dios es nuestro creador. Y nosotros tenemos que depender obligatoriamente de nuestra fuente. Tenemos que depender de nuestro creador. Porque solamente a través de Él, solamente a través de Él, nosotros entramos en la condición que Él quiere y es donde nosotros recibimos las bendiciones. Por eso en el tiempo de crisis es donde verdaderamente el liderazgo nuestro sale. Verdaderamente es donde sale el potencial. La contaminación en las crisis es peligrosa. La contaminación en las crisis son peligrosas. Porque la contaminación te van a distraer. La contaminación te van a desenfocar. Por eso sé sabio. En medio de la crisis aprende a escuchar lo que debe de escuchar. Y lo primero que debe de escuchar es la voz de Dios. Lo primero que debe de escuchar es lo que Dios quiere para ti en este tiempo. ¿Qué quiere Dios hacer a través de ti? ¿Qué percepción estamos teniendo nosotros en medio de este proceso? ¿Qué percepción estamos teniendo? Conforme tú mires las cosas y conforme la percepción que tú tengas, entonces tú tendrás una propia realidad de ti. Te voy a poner un ejemplo. Usted puede mirar un hombre. Usted puede mirar un hombre. Usted mira un madero. Usted mira una cruz. Usted mira clavo. Usted mira martillo. Y usted dice, wow, desgracia. Esa es tu percepción. Wow, una desgracia. Wow, una crisis. Pero la percepción de Dios no es esa. La percepción de Dios es salvación y vida eterna. ¿Con qué percepción estamos enfrentando este proceso? Conforme sea tu percepción y el resultado de lo que tú expreses en esa percepción, será el nivel de fe que tú tengas. Será el nivel de fe que tú tengas. Por eso te hablaba hace un ratito, que tenemos que tener una fe de reino. Y una fe de reino es para creer y manifestar lo sobrenatural. Una fe de reino es una fe que es igual de día y de noche. No hay cambio. Es una fe de reino. Esa debe ser la meta de cada uno de nosotros. En el reino todas las cosas prosperan para bien a los que son llamados conforme a su propósito. Eso significa que no importa el proceso que tengamos, no importa la crisis que estamos pasando, no importa la condición que usted esté, si usted está en su propósito, si esto que estamos pasando está en el propósito de Dios, prepárate que todo te va a venir para bien. Todo te va a venir para bien. Ahora bien, no empieces a esperar ese bien en lo natural y en lo material primero. Empieza a esperar en lo espiritual, porque entonces lo natural vendrá por añadidura. Lo natural vendrá por añadidura. ¿Dónde está el conflicto? Que cuando hay un conflicto de ideas en medio de la crisis, lo que anhelamos es ver lo natural. Lo que anhelamos es ver que nuestras necesidades sean cumplidas. Lo que queremos es ver que nuestras necesidades estén cubiertas. Pero déjame decirte, en lo espiritual, si esperamos esas bendiciones porque estamos caminando en el propósito, aún teniendo la crisis que tengamos, entonces las bendiciones espirituales serán mayores que las naturales. Es más, te voy a decir algo, todo lo natural sale de lo espiritual. Entonces, si tú tienes una bendición espiritual grande, pues mucho mayor y más grande será tu bendición en lo natural. ¿Qué sucede con nosotros cuando viene esos tiempos de crisis? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros no tenemos la convicción de quiénes somos? ¿Qué sucede cuando viene la crisis y no tenemos la convicción de quién está con nosotros? Lo primero que sucede es que nosotros vamos a dejar de ser bondadosos. Nosotros vamos a dejar de ayudar. Nosotros vamos a dejar de servir. Nosotros vamos a dejar de honrar a Dios. Eso es lo primero. Lo primero es que vamos a dejar de ser bondadosos. Y eso es así. Cuando usted está en una crisis, cuando te viene un desierto, cuando te viene un problema,
automáticamente usted deja de honrar a Dios, usted deja de ser bondadoso, usted deja de ayudar a la gente, su estado de ánimo cambia, su condición y su personalidad cambia. Lo segundo que va a venir es que vas a comprometer tus valores. Vas a comprometer tu convicción. Eso traerá las crisis. Y cuando tú comprometes tus valores, cuando tú comprometes tus convicciones de lo que tú crees en Dios, automáticamente tú le abres un portal a la corrupción. Le abres un portal a la corrupción. Por eso en las crisis Dios está probando nuestros corazones. En la crisis Dios está probando nuestras condiciones. Lo número tres que te va a venir es que la crisis nos va a desgastar y, nos va, y ese desgaste en medio de la crisis nos convierte en ser permisible. Y ser permisible significa que nosotros permitimos que cosas que no debemos de hacer, la hagamos. Cosas que nosotros no debemos de hacer, la hagamos. La crisis, número cuatro, hace que usted pierda la visión de su propósito. Y cuando usted pierde la visión de su propósito, usted pierde los valores que a usted lo sostiene para buscar ese propósito. Eso hace la crisis. Usted pierde la convicción en lo que cree. Y cuando usted pierde los valores de su propósito, cuando usted pierde la convicción de lo que usted cree, lo primero que le va a venir es que usted se va a convertir en egoísta y usted va a pensar para usted mismo solamente. Usted va a pensar para lo propio suyo. Por eso cuando usted ve una persona egoísta, es porque los procesos lo han llevado a perder los valores de su propósito, a perder la convicción de lo que creía. Y sale ese espíritu de egoísmo y nada más piensa para usted y se olvida de todo el mundo. La crisis nos lleva a nosotros a pensar en nuestras propias conveniencias. Y es ahí cuando dejamos de ser hijos de Dios. Es cuando ahí dejamos de amarnos los unos a los otros. Es ahí donde dejamos de creer en la palabra. La crisis te promueve o te corrompe. La crisis te promueve o te corrompe. Por eso mucha gente en medio de los procesos terminan como hijos de Dios corrompidos. Y es ahí donde yo pienso que Dios llora. Pero hay otros que son promovidos. Hay otros que son aprobados. Y número cinco, la crisis revelará ¿en dónde y a quién tú le tienes fe? Cada crisis que usted viva va a revelar en dónde y a quién usted le tiene fe. Y la fe es la fuerza de los hombres. La fe es la fuerza de los hombres. La fe es la fuerza que te lleva a ti a tener una comunión íntima con Dios, con Jesucristo, el Hijo de Dios, con el Espíritu Santo, que es nuestro Consolador. Por eso en este día quiero exhortarte a que ahí donde tú estés en casa, entienda esta palabra que Dios te ha dado en este día. Entienda la palabra que Dios te ha enseñado hoy. Porque ahí donde tú estás no es el tiempo donde tú te vas a mantener. Ahí donde tú estás es temporero, pero es el tiempo donde tú tienes que expresarle a Dios. Es el tiempo donde tú tienes que manifestarle a Dios verdaderamente quién tú eres. Verdaderamente a quién tú le sirves. Verdaderamente con quién tú estás. Por eso, la enseñanza de hoy es esa. Cómo nosotros con la fe nosotros podemos tener control de las crisis. Necesitamos esa fe del reino. Necesitamos esa fe que es de día, cuando todo está bien, pero también necesitamos esa fe cuando es de noche, que todo está oscuro. Dios te quiere esta noche
que tú abras tu corazón, que tú entiendas que la única intención de Dios en medio de este proceso es que tú te aboques a Él, es que tú vuelvas a Él, es que tú abras una dimensión diferente como creyente, que tú abras una dimensión diferente como hijo de Dios y que tú le puedas manifestar a Dios: Señor, heme aquí. Yo estoy seguro y lo profetizo que después de este proceso muchos propósitos volverán a ser tomados de nuevo. Yo profetizo que después de este proceso muchos llamados se volverán a activar. Muchos llamados surgirán de nuevo, llamados que estaban dormidos por nuestra condición que teníamos. Propósitos que estaban dormidos por nuestra condición que nosotros teníamos van a surgir como algo fértil, como algo fresco de nuevo. Va a surgir ese potencial de nuevo, va a surgir esa convicción de nuevo, va a surgir ese deseo de servirle a Dios, va a surgir esa realidad real de lo que es Dios, porque no has guardado en medio de la oscuridad, no has guardado en medio de la tiniebla, no has guardado en medio de la noche. Por eso te profetizo que tu propósito empezará de nuevo a tomar fuerza, que ese llamado que tú tienes vuelve de nuevo a surgir con más fuerza, con más poder, porque eso trae las crisis, trae cambios. Y esos cambios van a depender de la percepción que nosotros tengamos y que nosotros provocamos. Usted puede provocar. Usted puede provocar que esta crisis temporera sea su mejor experiencia que usted tuvo con Dios. Todo va a depender de ti. Todo va a depender de ti. Por eso en esta noche yo te invito, ahí donde tú estás, que si no conoces de Dios, si no le ha entregado tu vida a Jesús, más aún, si esta palabra te ha sacado de ese hoyo cenagoso donde estabas criticando, murmurando, que no entendía, que no tenía fe, y tú me dices: pastor, yo quiero volver a relacionarme con Dios en esa fe sobrenatural, yo te voy a pedir que ahí donde estás levante tu mano, cierre tus ojos y me permita orar por ti. Es una oración donde tú le entregas tu vida a Dios y donde tú le pides a Dios esa reconciliación con Él. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, te doy gracias porque en este día he oído hablar de ti. Y yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que he pecado. Pero voluntariamente yo te entrego todos mis pecados y te lo entrego a ti. Gracias, Señor, porque ahora mi vida es tuya. Yo reconozco que moriste por mí, muerte de cruz, y resucitaste al tercer día, y estás a la diestra del Padre intercediendo por mí. Gracias, Señor, porque ahora soy hijo tuyo. Si hiciste esa oración, ahora eres hijo de Dios. Naciste aquí en esta casa. Ahora yo te pido que vuelvas otra vez de nuevo a esa casa de paz donde tú estás. Y si me estás viendo en tu casa y no tienes una casa de paz, entra a la página y ahí tú verás dónde está la casa de paz, y posiblemente tú tengas una tan cerca de ti que ni te has dado cuenta, y será tu mejor opción el ir a esa casa de paz cuando todo esto pase, y de venir a tu casa, que es tu hogar y es tu casa, la casa de Dios. Así que te bendigo y quiero que sepas que ahora tú eres hijo de Dios. Mira lo que dice la palabra en Éxodo 25:2. Mira lo que dice la palabra en Éxodo 25:2. Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda, que tome para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Mira qué tremenda palabra. Dios le está diciendo a Moisés: Moisés, dile a mi pueblo, dile a mis hijos de Israel,
que tomen para mí ofrenda de todo varón, de todo varón, que la diera de su voluntad de corazón. Hay dos tipos de voluntad. La voluntad que es creada en tu mente. Y esa voluntad creada en tu mente siempre será una voluntad a tu favor. Siempre será una voluntad a tu favor. Por eso, cuando tú tienes una voluntad en tu mente, tú siempre pensarás primero en tu necesidad que en cualquier otra cosa. Por eso Dios le está especificando bien claro, de voluntad de corazón. ¿Por qué? Porque en tu corazón es donde está tu amor. En tu corazón es donde tú guardas los recuerdos de gratitud. En tu corazón es donde está tu espíritu. Entonces le está diciendo, toma una ofrenda del corazón voluntario de mis hijos. Del corazón voluntario de mis hijos. Es decir, no es nada obligado. No quiero una ofrenda de mente. Porque tu mente siempre hará que tu necesidad esté primero que Dios. Tu mente siempre hará que tu necesidad esté primero que la gratitud a Dios. Tu mente siempre será e irá por delante de todo lo que es Dios. Porque tu mente es lo que te hace egoísta contigo mismo. Pero Dios le está pidiendo una ofrenda de voluntad de corazón. Tomaréis mi ofrenda. Por eso en esta noche te invito a que tú ahí donde estés, le dé tu ofrenda a Dios. Ahí en la página, mira esa ficha, le puedes dar al clic, le puedes dar al clic que dice siembra y ahí tú llenas tus datos y automáticamente online usted puede ofrendar, usted puede diezmar, dar sus diezmos, que su diezmo es una obediencia a Dios. La ofrenda es voluntaria, de corazón, por gratitud. Usted puede pagar su pacto, cumplir con sus pactos con Dios y usted también puede dar su primicia. Usted puede ahí aprovechar y poner su ofrenda porque dice la palabra que Dios ama al dador alegre. Así que te bendigo en esta noche. Gracias por permitirme estar contigo en tu casa. Te bendigo mil veces más. Te cubro con la preciosa sangre de Jesucristo. Y vuelvo y te profetizo que ninguno de la casa de Dios, monte de Dios, morirá en esta crisis, no morirá en este desierto, sino que verá su tierra prometida. Te bendigo mil veces más. Gracias por conectarte con nosotros nueva vez y te espero en una próxima entrega. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bendiciones.